Los reflejos permiten al cuerpo reaccionar automática e involuntariamente a una variedad de estímulos internos y externos, integrando una respuesta motora preprogramada a un estímulo sensorial involuntario. Las distintas vías reflejas tienen distintos niveles de complejidad, pero todas comienzan con la aplicación de un estímulo a un receptor y finalizan con una respuesta por un efector, y además van a tener los siguientes componentes. Primero, receptor. Es una estructura especializada al inicio de la neurona sensorial que recibe los estímulos. Segundo, neurona sensorial o aferente, que transmite la información sensorial del receptor al cerebro o a la médula espinal. Tercero, sistema nervioso central, constituido por el cerebro o la médula espinal, donde la información se transmite a través de una o más sinapsis desde la neurona sensorial a la neurona motora. Cuarto, neurona motora o eferente, que transmite la información a un efector. Quinto, efector, que puede ser desde una célula muscular lisa, célula muscular cardíaca, célula marcapasos, célula secretora o célula muscular esquelética que proporciona el reflejo o respuesta de reacción. El reflejo miotático directo o reflejo de estiramiento o tracción es una respuesta automática de un músculo frente a un estímulo. Los reflejos miotáticos o de estiramiento muscular son reflejos monosinápticos y bilaterales y pueden ser evaluados en distintas regiones corporales. Ante la estimulación del huso muscular por el estiramiento del mismo músculo, se origina la contracción del músculo afectado y homónimos, así como la relajación de los músculos antagonistas. Las señales procedentes del huso muscular activado llegan por vía monosináptica al músculo homónimo y se envían señales colaterales a los músculos agonistas, produciéndose su estimulación. Pero al mismo tiempo, por medio de interneuronas, se inhiben los músculos antagonistas mediante un mecanismo de inervación recíproca o cruzada disináptica. Por tanto, las neuronas sensoriales y motoras que intervienen en el control de los músculos esqueléticos están organizadas de manera que cuando un grupo muscular se activa para provocar el movimiento de una articulación, los músculos opuestos se inhiben a través de esos mecanismos de inhibición recíproca mediados por interneuronas. La transmisión de impulsos eléctricos a los centros superiores del cerebro permite la coordinación de las actividades reflejas e informa a la corteza cerebral, de manera que pueda producirse la interpretación del tipo de estímulo, la intensidad y la ubicación. Aunque el cerebro recibe información sensorial de una vía refleja activada, la participación del cerebro no es necesaria para permitir dicha respuesta. Sin embargo, los reflejos medulares espinales pueden ser modificados por señales procedentes del cerebro. Así, el sistema nervioso central normalmente ejerce un control descendente sobre los reflejos medulares, mediante el cual puede reclutar estos reflejos para utilizarlos en movimientos más complejos, por ejemplo, durante la locomoción. Dentro de los reflejos miotáticos o de estiramiento muscular hay que destacar en primer lugar el reflejo rotuliano o patelar, que se produce al golpear el tendón patelar del cuádriceps femoral por debajo de la rótula. Esto provoca la extensión brusca de la pierna por la contracción de este músculo y la relajación de los músculos flexores. El transductor permite que la fuerza del golpe se registre en el momento en que el tendón es golpeado, mientras que la contracción del extensor se registra con la electromiografía, usando electrodos o un goniómetro, que es un dispositivo equipado con transductor utilizado para determinar el desplazamiento angular de la articulación. Cuanto mayor sea la fuerza de la sacudida, más fuerte será la respuesta refleja del extensor y mayor el desplazamiento angular de la pierna. Su papel fisiológico es el mantenimiento de la postura, ya que cualquier pequeña flexión de la rodilla estira los músculos extensores de la pierna, provocando su contracción. Como hemos visto anteriormente, también forma parte del reflejo una vía sensorial ascendente
que hace que la corteza cerebral sea consciente de la actividad del reflejo. Las vías inhibitorias motoras descendentes desde el cerebro pueden inhibir las neuronas espinales reflejas y así modular la sensibilidad del arco reflejo, por lo general evitando la aparición de hiperreflexia o de reflejos exagerados. La atención consciente al reflejo provocado normalmente amortigua la respuesta refleja a través de las vías antes mencionadas. Sin embargo, cuando disminuye la actividad de estas vías inhibitorias, estos reflejos espinales pueden llegar a ser exagerados. Así, cuando la atención se desvía, la respuesta refleja está facilitada y a menudo aumenta. La amplitud de la respuesta refleja se incrementa debido a que un número mayor de unidades motoras han sido activadas debido a la disminución de esas vías inhibidoras descendentes. Esto sucede, por ejemplo, durante la realización de un cálculo mental o con la maniobra de Jendrasik, en las que se desvía la atención de los reflejos. Para llevar a cabo la maniobra de Jendrasik, el sujeto se entrelaza sus dedos a nivel del pecho y luego se concentra en tirar de las manos separadas con fuerza tanto como sea posible sin romper el bloqueo. El tendón rotuliano se toca en el mismo momento en el que el sujeto trata de separar los dedos entrelazados. La maniobra de Jendrasik aumentará el reflejo rotuliano al contrarrestar algunas de las entradas normales descendentes inhibidoras procedentes del tronco cerebral, lo que facilita la transmisión sináptica y la provocación de reflejos musculares clínicos dependientes del circuito miotático. El reflejo aquíleo o reflejo del tendón de Aquiles es otro reflejo miotático habitualmente utilizado. El tendón de Aquiles conecta el músculo gastrocnemio posterior de la pierna con el hueso calcáneo. El reflejo responde a la percusión del tendón de Aquiles y provoca la flexión plantar por contracción del músculo gastrocnemio, al igual que cuando se anda de puntillas. Corresponde a los segmentos medulares S1 y S2. Este reflejo está por lo general ausente en hernias de disco a nivel L5-S1. Una reducción del reflejo aquíleo también puede ser indicativo de una neuropatía periférica, por ejemplo, del nervio ciático. Los objetivos de esta práctica serán, en primer lugar, aprender el procedimiento para la evocación de los reflejos rotuliano y aquíleo. En segundo lugar, analizar la relación entre la magnitud de la respuesta con la del estímulo. En tercer lugar, analizar las variaciones en el tiempo de reacción. Y finalmente, analizar los cambios en diferentes situaciones: control, maniobra de Jendrasik, distracción mental y movimiento voluntario.
Una vez que se ha llevado a cabo todo el procedimiento de la práctica, pasaríamos a continuación al análisis de los datos obtenidos en el registro. Aquí tenemos el registro total, que empieza con el evento llamado reflejo de la rodilla. El segundo registro está marcado con el evento llamado maniobra de Jendrásik. El tercer registro sería el correspondiente al evento distracción mental. El cuarto registro es el llamado reflejo con retirada del flexor. El quinto registro sería el evento denominado reflejo voluntario de la rodilla, cuando el martillo golpea una superficie plana. Y finalmente, el sexto registro, que sería el evento llamado reflejo del tobillo. Tenemos dos gráficas. En la primera se representa el golpe de martillo y en la segunda la respuesta del electromiograma. Las distintas ventanas de medición están sobre la ventana de datos y cada medición tiene tres secciones: número del canal, tipo de medición y el resultado de esa medición. Las mediciones o parámetros seleccionados van a ser los siguientes. En el canal 1 se selecciona delta T, que mide la diferencia de tiempo entre el final y el principio de un área seleccionada. Max, que muestra el máximo valor dentro del área seleccionada. En el canal 2 la medición será también max, que muestra el máximo valor en el área seleccionada. Tenemos varias opciones para el análisis y distintas posibilidades de visualización de las gráficas, como son las opciones de autoescala horizontal, autoescala de una onda y el zoom. Si damos en zoom, nos aumenta esa área, y si queremos que la gráfica no se salga de los límites, tendríamos que pulsar en la opción autoescala una onda. También podemos ir hacia adelante o hacia atrás con el zoom anterior o zoom siguiente. Igualmente podemos ir hacia arriba o hacia abajo en el registro, que equivale a la amplitud de los distintos valores, y horizontalmente, avanzando en el tiempo hacia adelante o hacia atrás, desplazando la barra horizontal. Ajustamos la ventana para una vista óptima, viendo primero el registro reflejo de la rodilla. Seleccionamos el primer golpe de martillo y la respuesta que se produce, siempre dentro del registro de reflejo de la rodilla, y realizamos las siguientes mediciones. Primero, para medir los tiempos de reacción, seleccionamos el área desde el inicio del golpe del martillo en el canal 1 al inicio de la respuesta, que estaría en el canal 2, y anotamos la medida delta T. Para ello, nos vamos a la primera de las tablas de datos de medidas de reflejo de la médula espinal, donde se irán anotando los datos de tiempo de reacción para cada uno de los registros. El tiempo de reacción se mide desde el comienzo del golpe del martillo al comienzo de la actividad electromiográfica. Anotamos entonces el valor de delta T para el primer golpeo de martillo en el registro reflejo de la rodilla. Este valor viene dado en segundos y habrá que pasarlo a milisegundos en la tabla. Sin salir de este primer golpeo de martillo, nos vamos ahora a las amplitudes, tanto de golpeo de martillo como de su respuesta.
Para ello, seleccionamos el área que abarca el pulso del golpe de martillo y la amplitud máxima de la respuesta, y anotamos las medidas máximas para cada canal. Dentro de la segunda tabla, el valor máximo del canal 1 nos indicará el valor más alto de fuerza de golpeo en milivoltios y lo anotamos en su casilla correspondiente. Mientras, en el canal 2, el valor máximo corresponde al valor más alto de amplitud, también en milivoltios, de la respuesta. También lo anotamos en su casilla correspondiente. Y así vamos haciendo lo mismo, en primer lugar con todos los golpeos y respuestas dentro del registro reflejo de la rodilla, y los vamos anotando en sus casillas correspondientes dentro de la tabla 1 y 2. Usamos la barra de desplazamiento horizontal para desplazarnos a cada uno de los sucesivos golpes y respuestas dentro del registro reflejo de la rodilla. Una vez anotados todos los valores, repetiremos todos estos pasos para los distintos registros evaluados en la práctica. Así, usaremos la barra de desplazamiento horizontal para desplazarnos al siguiente registro, que sería el de la maniobra de Gendrasic. Igual que en el segmento anterior, vamos seleccionando cada uno de los sucesivos golpeos y respuestas dentro de este registro de maniobra de Gendrasic, y anotamos las medidas de tiempo de reacción y amplitud que vayamos obteniendo en las tablas en sus casillas correspondientes. Una vez que hemos completado todos los valores correspondientes al registro de la maniobra de Gendrasic, nos desplazamos hacia el registro siguiente, que sería el de reflejo de la rodilla con distracción mental, y vamos calculando y anotando los resultados de forma similar a los casos anteriores, pero en esta ocasión en el apartado de distracción mental. Una vez completado este registro, nos desplazamos hasta el siguiente, que sería el del reflejo con retirada del flexor o prueba de retraso en el reflejo rotuliano, cuando se estimula otro reflejo. Realizamos lo mismo y anotamos los valores en las casillas correspondientes. Pasamos ahora al análisis del siguiente registro, que sería el correspondiente con el reflejo voluntario de la rodilla cuando el martillo golpea una superficie plana. Hacemos igual que los casos anteriores y anotamos los valores que vayamos obteniendo en las casillas correspondientes. Finalmente, vamos con el sexto y último registro, que se corresponde con el reflejo del tobillo. Anotamos los valores de delta T y máximo, tanto para el canal 1 como para el canal 2, en las casillas de la tabla correspondiente.
En primer lugar, nos fijamos en la tabla primera, referente a los tiempos de reacción. Lo más significativo de esta tabla sería el tiempo de reacción que se produce durante el segmento correspondiente al reflejo voluntario de la rodilla cuando el martillo golpea una superficie plana. En este caso, al ser un reflejo voluntario, el tiempo de reacción es claramente más alto si lo comparamos con el resto de los segmentos en los que este tiempo de reacción es mucho más rápido al tratarse de un reflejo involuntario. La información sensitiva solo llega a la médula espinal, donde se elabora la respuesta, por lo que esta es automática. Por tanto, se realizan cuando se necesita una respuesta inmediata. Amplitud de la respuesta. Al analizar las tablas 2A y 2B, observamos que a medida que se incrementa la fuerza del estímulo aplicado, los valores de amplitud registrados correspondientes a los segmentos de reflejo involuntarios también son mayores. En este caso, al aumentar la fuerza del golpeo, se estimula a un número mayor de receptores y, por tanto, responden un mayor número de unidades motoras, lo que se traduce en una contracción mayor. Al analizar los resultados de amplitud de la respuesta, vemos que en los segmentos correspondientes a la maniobra de Jendrasik, a la distracción mental y a la retirada del flexor cuando se estimula otro reflejo, esta amplitud es mayor. Si la comparamos con el primer segmento en el cual el reflejo patelar no se ve acompañado de ninguna distracción. Lo mismo sucede respecto al último de los segmentos evaluados, el del reflejo aquíleo, donde tampoco había ninguna distracción, por lo que los valores de amplitud de la respuesta electromiográfica son pequeños también. Sabemos que existen una serie de vías nerviosas procedentes del cerebro que se dirigen a distintos niveles de la médula espinal y que pueden inhibir o deprimir las neuronas espinales reflejas o pueden normalmente actuar para evitar unas respuestas exageradas a los estímulos sensoriales. De esta forma, una reducción en la inhibición a nivel espinal producida por estas vías descendentes podría permitir la aparición de respuestas reflejas exageradas. Así, la atención consciente al reflejo provocado normalmente amortigua la respuesta refleja a través de las vías antes mencionadas. Incluso en algunos casos, la influencia cerebral puede ser suficiente para evitar el reflejo. Sin embargo, cuando la atención se desvía, la respuesta refleja se facilita y a menudo la respuesta se ve incrementada. Así, la maniobra Jendrasik aumentará o exagerará el reflejo rotuliano al contrarrestar alguna de las entradas normales descendentes del tronco cerebral, inhibidoras de las interneuronas vía reflejo, lo que facilita la transmisión sináptica. Al disminuir las influencias inhibitorias descendentes, se activarían un número mayor de unidades motoras, por lo que la amplitud de la respuesta refleja se incrementa. Finalmente, en el caso del reflejo voluntario de la rodilla, cuando el martillo golpea una superficie plana, los resultados de la amplitud de la respuesta dependerá de la apreciación y voluntariedad de la respuesta por parte del sujeto cuando recibe el estímulo del golpeo del martillo sobre una superficie plana.